17th, and we started today with this week of Platea with one of our main activities, which is called the Panel and Debate in Latin America Today. We have three panel members moderated by Mauricio Barría. Mauricio, please say hello. Hola. Hello. So Mauricio is a playwright and teacher of the Universidad de Chile in the School of Theatre. And he will be in charge of listening to the presentation, so the provocation that we have prepared for you of these three panel members, and then he will then create a good discussion, and then we will have Q&A session, hopefully lots of questions. So enjoy it. Bien, muchas gracias, María José. Okay, muy buenas much, tardes. José, good afternoon. Y esto está un poco más fresco acá afuera. Much fresher. Hace mucho calor. Prepárense que outside, esta semana viene duro this week is going to be con very sol hot aquí indeed. En esta ciudad de Santiago. In this city of Santiago. Pero bueno, but, que este calor ambiental también sea un calor will be as well. Que se proyecte a todo el cuerpo, porque lo que parte hoy día es precisamente un inicio de una actividad que de alguna otra manera se va a proyectar también a lo largo de la semana. La idea de Platea 17 y del Festival Internacional Santiago 1000 creo que es una idea interesante en cuanto no solamente invita a los programadores a asistir a ver espectáculos, sino que a la oportunidad de you're invited to cuestiones que están íntimamente ligadas al trabajo que ustedes realizan, do, que es el trabajo de programación, el trabajo de curatoría, and, curating, que son decisiones que no son solamente decisiones de gusto, ustedes lo saben, taste, son decisiones también ideológicas, porque de alguna otra manera el teatro que sale al mundo theater, es también una manera world, de representar el mundo y de alguna manera and somehow, esa as well, de representación this shape of presentation is what at present in contradiction. Complejo, so we live in a very complex world today, apparently globalized in many senses, but with an urgency of particularizing or individualizing the identity of the territories, which obviously is important, and this is as well shaped in all this logic of programming. So the question open to this panel es una pregunta también is muy a question abierta, which is very open as well in terms of es, what is or what do we understand by Latin America today. No, and the idea is not to come to an answer, but maybe two or three. Maybe the idea is just to trigger, to activate on you la pregunta, this question and the possibility of breaking our prejudges, obviously we all have, lo que sería lo on what would lo que be sería the Latin American scene today, an exportable etcetera, scene etcetera. From Latin America, etc. Para eso, para that que is se why, un debate, efectivamente, in order to una have this debate done, to have hemos, this conversation triggered, we have invited muy buenos three good en un plazo de 10 minutos that some people that in 10 minutes only they will present idea activadora, an no? activating más idea, una provoking idea. Es una idea activadora, more than an academic lecture. No, it is just an idea, hopefully not choquen, to converge, ojalá. But hopefully y, they will clash, una vez que cada uno so de that proponga aquello, once each of them polémica, will present bueno, this polemic idea, then el foro se abre hacia the forum 360 will be grados open de esta sala, 360 degrees so that everybody would participate by asking, dialoguing, commenting, forgetting this is structure, this is rigid structure that we are separated by this counter and ¿no? try to generate somos a circulation. Teatro, we are theater people who understand that theater is energía, circulation, ¿no? is energy. And this is what hopefully we can produce today. Among our bodies and minds. I will introduce them all first, and I will offer the stage to them. Izquierda. To my extreme left está
Claudia Zapata. Claudia Zapata es profesora she de historia, is a teacher of history. Especialista specialized en estudios latinoamericanos in Latin American studies, y trabaja precisamente en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Latin American la Claudia Studies of la Universidad ocasión, de Chile. Muy grata de conocer I had the pleasure to meet her in the last hemispheric of performance y that was done in Chile. And I believe that she is someone that obviously has something to say in terms of this question of what is Latin America today. En la izquierda, to my left, en la derecha, or to my right, es relativo todo eso. It's all relative. A mi lado, digamos, to my side, izquierdo está Damián Cervantes. Damián Cervantes. Damián es Damián actor is an mexicano. Actor. Mexican y director teatral de and, la compañía Vaca 35, theater compañía director of Vaca 35, obra, a company that is performing en el festival, two y es una plays compañía in the que festival, tiene una trayectoria and it's a company with a long trajectory, 10 years this year, it's a celebration, tener and la today en este is caso a very un artista, pleasant for us to have the view que de alguna manera from an artist that somehow real, he feels también, his real body in terms of what are these curating policies. A mí no and, lo voy a decir así porque se va a enojar a and, mi otro lado. And to the other side, I'm not going to say the word. Es Héctor Ponce. Héctor Ponce, he's a researcher, colega mío también my colleague teatro, as well y un from the theater department and a specialist in the area of Latin American como theater. Ven, es un as variado, you say, he's a very varied interesante. Panel. Quite interesting, and the next panel members are you, so you are kindly invited to be very attentive to what are the notions presented here and to contribute to the dialogue. We are going to have 10 minutes presentation. I'm going to tell them what's the time to present their ideas, and then we close. If needed, I can do a comment. Otherwise, we go directly to the word from you. So just be prepared. You have arms. Para que podamos, so that you can shoot very quickly. Muchas gracias. So bueno, thank you very much. And first, I will offer Claudia then the floor Zapata. To Claudia Zapata. Gracias. Buenas tardes. Good bueno, afternoon. Yo, por well, the, by professional deformation, pero, I did my notes. Hopefully, I can do it more loosely. I want to thank this opportunity to participate here and talk, and obviously to María José and Mauricio Barría that they invited me to be here. And to start by saying that I feel myself part of the era of culture, although theater I do not know very much. So, this is my starting point. And I come from the cultural Latin American studies as an area where we analyze the history, the culture of the continent, trying to put the emphasis on their problematic situation and more than in the stability of it. So, and thank you to allow me to talk to you, the actors in culture in this continent, in the moment that I, at least I feel, and when you feel so proud of being Latin America, but now I feel myself in pain, not because of a complaint, because we are coming through important and difficult moments. It is difficult for the world, but to the Latin American world as well. Para que les voy a contar más not casos. To tell ahora you any cases, any more cases, ¿cierto? We're talking with my mate Chile, what happens in Brasil, in Brazil, what México, is going on in Mexico, in Central America, and the Entonces, Caribbean. Bueno, so I believe that it is a tolerating moment, and this has to do with the critical reflections that we can share and see how we can face this complex moment. Dicho eso, siento también que a partir de los temas starting que yo he trabajado durante estos años themes, y que tienen que ver the con algo worked en principio, along this year, aparentemente específico, in principle, son los movimientos indígenas, y dentro de eso las escrituras indígenas, desde allí la verdad es que me he ido cada indigenous movement and indigenous writings, but I have gone to a much more cross-cutting reflections on things that I believe that are y creo que esos challenges that we all share, and they have to
do with affecting on the place, the place of the peoples, our nations, and this continent in the world, in a world that despite everything which is said on globalization is still quite hierarchized, where we still have the imperialisms, where we still have the economical dominions and war as an expression of this conflict. And from this small issue, in principle, truth is that, and there is a long tradition in Latin America about that, I have come to the concerns on the contemporary colonialisms. And together with this, on racism and the interweaving of different processes with social classes and gender. So I feel that those are particular kinds of oppression that in culture they have a privileged action. In the culture we have hierarchies, exotization, dehistorization, in a symbolic violence without which you don't understand the material depriving or even the missing. And colonialism, as always, has been a complex problem. I believe that it is still here with us, and we can identify a colonialism between countries, but not only among countries, but also among peoples, as inside the countries of Latin America, but I believe that is the same in Asia and in Europe. Not to take a Europe out of this problem area, that they have their own problems, internal problems and internal colonializations. And just to come to the paining point that has to do with a colonialism that has not yet finished between Europe, the United States, and somehow was called the Third World, I believe that independently of this category, today is not sufficient. I still believe that it's necessary to mention this macro level where there is a place of experiment for colonialism. And something that has to do with the work in culture that we do, that has to do with identifying, from my point of view, how has been so fundamental for the settling of an ideological colonialism, which is material, but also ideological, the creation of the otherness. The otherness as in the function within this colonialism construct. Because from my point of view, it's not only a cultural otherness, it is always an inferior kind of an otherness or out of our world. And I believe our world, in brackets, because in Latin American countries, there are sectors that assume a place of central discourse. Discourse, although we have been exotized in other places of the world. And this is an otherness which is inferior, it can be addressable and ingenious. And as part of this construct, we have the exotization of the others. And as I mentioned, different levels of colonialism between continents, between countries, inside the countries, also we have a chain of exotization that is relevant to continue warning about that. There is with the conquered peoples, with the racialized peoples. I have warned in a work that I have done on the intellectuals of the indigenous peoples, where we have a discourse in them which is very difficult to digest, because the peoples, the indigenous peoples are identified with other things, with the rural space, with nature, with a different tradition, not necessarily with the spaces of intersection with the hegemonical culture, which is writing, it is the city, it is the political practice, it's even university. I believe anyway that those parameters of authenticity are expressed
in the Latin American field as well. Y por lo tanto, yo and quisiera I would en like la to dwell on the relevance that I identify on this exotization because of the strengths as they are speech, because they are present in the colonial speeches, etc. But I believe that, and with this idea I would like to talk to you as well, I believe that unfortunately, and I warn very dangerously in the discourses of solidarity and reivindication, I believe that you can be making solidarity by exotizing, and this is something to be discussed. I am not out of this construct, which are very long-lasting, I believe. I'm thinking, for example, on this imposition of authenticity onto the indigenous people, for example, and by extension to the Latin Americans themselves. And I have seen that many years ago, 20 years maybe, cuando yo veía I saw it when I saw the Europeans in the civil society being in solidarity with the Zapatism, where we have both exotizations, the Europeans and the Latin Americans. So the indigenous were thought as a culture that would be there, maintained but not transforming, as something from nature, from innocence even. And this explains that coming from sectors of the left, we can even feel some discourage, in fact, as people who are, in fact, being so disheartened when they come to the indigenous cultures or some indigenous being affiliates in some political parties. They were not that indigenous because they are linked to the occidental world, and in fact they are not that pure. And I insist that it can be seen with a certain idea of the Latin American as a primitive rebellion, not interfered by external ideologies. And when it is this way, well, we are a satellite from others, or the Latin Americans, well, as the non-modern thing, or even the magic things. Those are images that put us out of history, and they have the function of putting in the sphere of the civilized who is discourse going to be replicated. So it is called in what we call the alternative economies, the ethno-foodism, or the cultural tourism, which is a metropolitan figure that is modern, civilized, and that is going to see the one who is not, even to learn new ways of life. But we have a distance, a fracture in culture, which is more fictional than real. Y bueno, señalando eso, and yo creo by que saying so, me imagino que ya me estoy pasando that, el tiempo. Con buenas o malas time, intenciones, creo que son discursos plagados de estereotipos que simplifican una historia que es compleja, ¿verdad? Ahora, siento yo que desde el mundo de las artes estamos llamados a complejizar esas imágenes. Creo que es un esfuerzo que es permanente. Esa interrogación es permanente. Con lo poco que yo sé y que logro ver en el teatro, ¿verdad? What I can see in theater, or even in cinema, or in music. Hay mucha réplica de estas imágenes, pero también mucha discusión. Discussion, lots of inconformity. Y yo me quedo con eso, and I stay with that because I feel that it is a way of discussing donde esas places where these stereotypes they come ejemplo, to their culmination. Culturales. For example, in the culture ahí, industries. A propósito que hablaba con el and compañero mexicano, we were talking with creo que un ejemplo tremendamente Mexico, conocido y hasta altura manoseado es el de una Frida Kahlo, Frida ¿verdad? Kahlo, como un filtro, with, por cierto, desproblematizado para no entender areas, in esa fact, nación tan compleja que es México y de pasada as Latinoamérica. As Mexico and creo Latin que esas apropiaciones de las industrias culturales necesitan ser tremendamente debatidas. Y siento yo que esto también son los espacios. Me quedaría también con un ejemplo mucho well más reciente, más burdo todavía, que es la publicación en España de un libro también de la escritora mexicana Elena Garro, Elena Garro, a Mexican girl, que es una
persona tremendamente problemática en el campo cultural mexicano, problemática en términos políticos, y al mismo tiempo terms, una tremenda elaboración literaria que antecede incluso al boom literario, que es uno de los productos estrella para entenderlo latinoamericano. Y fíjense lo que dice el cintillo de promoción de la editorial española. Dice Elena Garro, mujer de Octavio Paz, amante de Bioy Casares, inspiradora de García Márquez y admirada por Borges. Quisiera terminar solo esta intervención, tenía más apuntes, podemos desarrollarla después, con una pregunta que me surge a propósito de ustedes acá. Sé que hay personas de Europa, de otros países latinoamericanos. Me gustaría interrogar a esas personas de los centros metropolitanos, por ejemplo, que cuando vienen a buscar obras para exhibir en sus países, ¿qué es lo que ustedes sienten que es lo auténticamente latinoamericano para llevar y exhibir? ¿Qué es lo que un público metropolitano busca consumir como una imagen de lo nuevamente auténticamente latinoamericano, chileno, mexicano, Mexican, ¿cuáles son las Chilean, imágenes que consumimos? ¿Consumimos estereotipos o consumimos discursos más problemáticos que también abundan en el teatro, por ejemplo? Y es una pregunta que me gustaría señalar a nosotros mismos, porque también otros países, si no se notara, está lleno de sectores dominantes que abusan de los sectores más explotados, ¿verdad? ¿Qué es de los que desde ahí se consume también como latinoamericano o como identidad chilena, mexicana, brasileña, etc.? Con esa pregunta a mí me gustaría concluir. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Thank you very much, Claudia. Empieza a tomar una buena temperatura. This is getting the right temperature, I suppose. This discussion. Entonces, so dejo la palabra a Damián. Damián. Hola. Buenas tardes. Bueno, yo seguramente mi plática estará enfocada hacia otro lado. Yo por deformación profesional no escribo el discurso. My professional es así. Porque yo a lo que me dedico pues es hacer teatro. Y creo que un poco también el lado desde donde yo puedo problematizar esto que se está hablando aquí es desde mi experiencia, de un grupo independiente que surge de una ciudad tan compleja como la Ciudad de México, en un contexto tan complejo para la cultura como es México en sí mismo, en Latinoamérica, y cómo se ha desarrollado nuestro camino y nos hemos abierto paso en el ámbito internacional. Desde ahí creo que está la complejización, desde ahí está la pregunta en sí misma, ¿qué es lo que ha pasado y por qué pasa eso? Porque hay grupos de teatro que de repente siempre partes de lo mismo, que es la creación en sí misma, la idea del teatro per se, el romanticismo de la representación del mundo, y acabas directamente en un nicho de mercado en donde tu producto tiene un valor y tienes que venderlo, ¿no? y tienes que saber distribuirlo. Dicho sea de paso, ustedes están aquí para eso, ¿no? You are here y because of that. Entonces, creo que analizar eso es desde donde yo puedo problematizar mejor esta plática, que tiene todas las conexiones que ver con la reflexión académica que acabamos de escuchar, y mucho más puntual y mucho mejor estudiada. Lo que pasa con un grupo como nosotros, que este año cumplimos 10 años, de estar trabajando en el teatro. Es un grupo que surge de la necesidad de romper un poco con las dinámicas establecidas que en ese momento estudiantilmente teníamos. El teatro mexicano no es noticia para nadie. Estuvo
como viviendo una especie de oscurantismo durante muchos años, donde el mundo no sabía del Teatro de México. ¿No? El mundo se seguía moviendo, se seguía desarrollando. Latinoamérica especialmente se desarrollaba con grupos muy específicos y muy emblemáticos, pero México, ¿no? Groups, but not Mexico. México estaba en un desarrollo interno, en una especie de secuestro creativo, institucional, sort of y después, y eso todavía creo que no tiene mucho que ha cambiado, right, o que está cambiando, y a mí me toca todavía como ser alumno de estas escuelas, de estas instituciones implementadas por estas personas que tuvieron bajo su yugo el teatro mexicano durante tanto tiempo. Y es ahí donde uno empieza como desde estudiante a querer romper esas lógicas. La primera lógica que decidimos romper, pues es la idea de, en un país donde se construye todo de forma piramidal, de forma piramidal, en una cabeza siempre, pues querer ser grupo. Es una cosa elemental, es una cosa que hoy en día para mí me parece la mayor forma de resistencia en sí misma, porque desarrolla una estructura horizontal que va creciendo en conjunto con otros y va fortaleciendo en sí mismo la presencia de los que somos y no del creador en sí mismo, ¿no? A pesar de estar batallando siempre contra un sistema que privilegia al creador individual, que le da becas al creador individual, que pone en una mesa de panelistas al director del grupo, y porque es el que sabe, porque es la cabeza, ¿no? Entonces, creo que el desarrollo del grupo siempre tendrá que ver con la problematización de la incapacidad que yo he percibido en mi contexto, llámese mi contexto Latinoamérica, porque me ha tocado viajar y puedo compararlo, la incapacidad de crear estas conexiones de cooperación, de construcción cultural. Esto implica una forma de vida, implica empezar a cambiar una decisión contra sistema, que es el no brillar, el no tener dinero, el no tener esas oportunidades como creador individual, y sí empezar a crecer como un colectivo más a nivel emocional. ¿Qué pasa con nuestro grupo? Que decidimos entonces, y también el sistema te orilla porque no hay otros mecanismos, decidimos hacer una renuncia a todos los mecanismos que para nosotros ya no entrábamos. Y es muy elemental la renuncia, es una renuncia a lo hegemónico. Es decir, todo el teatro que yo conozco se presenta en un teatro a la italiana, pues nosotros nos vamos a cualquier cuartucho que se parezca a lo menos a un teatro. Todo el teatro que yo conozco, o la gran mayoría, la hegemonía es sobre la dramaturgia escrita, pues nosotros no hacemos una dramaturgia colectiva. Es una rebeldía juvenil, pero es el motor de búsqueda de un grupo como el nuestro, que en sí mismo debe su nombre, que es Vaca 35, debe su nombre a la contribución que podíamos hacer nosotros como estudiantes para que hubiera un fondo en el grupo. Y eso es lo que nos funda, ¿no? Desde ahí es el grupo. Cuando hacemos estas renuncias, comienza, y hablo rápido de la experiencia del grupo para poder problematizarlo ya a nivel mercado, lo que hemos vivido ya como un grupo más estable que tiene todo este bagaje. Cuando haces estas renuncias, te enfrentas a dos caminos. Una es dejar de hacer teatro, to stop doing theater, because no es viable, it's not feasible.
financiera y económica y socialmente, socially, y a veces hasta familiarmente no es viable, even y families, o empezar a crear como estructuras tienen que ver también con tu forma de estructuración del pensamiento teatral desde lo creativo. Cuando empiezas a reestructurar el pensamiento teatral desde lo creativo, empiezas a reestructurar también creative, tu posición social y política sobre tu hacer, ¿no? Es a la par, lo empiezas a construir al mismo tiempo. No te das cuenta en ese momento, pero es así. ¿Qué pasa entonces? Que hacemos una renuncia absoluta. Después de varios años de estar trabajando, de prueba y error, de hacer laboratorios, de conocernos, de tener otros trabajos. Y al hacer esa renuncia, llegamos como a un punto en donde confluyen como todas las renuncias y hacemos una obra emblemática que está aquí ahorita en Santiago Mil. Emblematic play which is now here in Santiago Mil. Que está aquí y esa obra acaba en un cuarto de azotea con cinco espectadores, sin dinero, sin producción. People watching it without production. Por consecuencia y por decisión. And by consequence and by decision. Y curiosamente, yo en aquel entonces yo le platicaba a las actrices, una obra que amamos muchísimo. Yo les decía, bueno, es tan específico el lugar, un cuarto de azotea en la Ciudad de México. This place es tan bonito. Top of house y probablemente Mexico aquí quedó City. La experiencia. Aquí es esto. Y qué bueno que nos pasó. Y es la obra que sale al mundo. Perhaps it might be a play which goes out to the world. Y eso creo que es donde entra tal vez el análisis, la paradoja, lo curioso. Analysis, ¿por qué pasan esas cosas? ¿Por qué de repente se está haciendo todo un diseño? Porque hay grupos que lo hacen, todo un diseño, toda una logística política y de producción, con muchos medios, en todos los sentidos, para tratar de abarcar el mundo, y de alguna forma no pueden, no acceden. And to some extent they don't access the world, they don't make it. Más o menos. Hoy en día, si tienes buenas conexiones políticas, accedes. Y un grupo que no tiene nada y que ha renunciado y que mete 10 espectadores y que prácticamente no existe, acaba como dando el salto, viajando. Bueno, creo que aquí es donde yo planteo el cuestionamiento. ¿Qué es lo que pasa? Más plantearé un análisis. Sería completamente absurdo decir que es por la brillantez del trabajo del grupo. Creo que tiene más que ver con una dosis de gran fortuna, de estar en el lugar correcto a la hora correcta, con las personas correctas. Y también creo que tiene que ver con la idea de que lo más local se vuelve universal. Por tanto, te das cuenta, aquí por consecuencia, pero después te das cuenta que hablar de lo propio, de lo interno, de la mierda personal, gusta. Sobre todo a Europa. Y Europa, pues, es el centro de la distribución de la información cultural del mundo. Es decir, si Europa lo avala, tiene Europe, valor. Says it's okay, eso sobre todo a nivel Latinoamérica. Get to the world. Yes, this especially here in Latin America. Si tú sales de tu país y Europa dice que está bien, regresas Europe a tu país y tu país dice says que está that's bien. Okay, you come back antes to your country and your country they say yes, it's okay. Y es un before camino que tienes que vivir un poco inconscientemente. Claro que hay un deseo muy grande de salir, claro que hay un deseo gigante de mostrar tu trabajo en cualquier contexto, claro que hay una emoción absoluta de sentirte que eres internacional.
feel pero en realidad tiene que ver con que estás buscando espectadores porque en tu contexto no hay TV. You are looking for an audience because in your context you don't have any audience. You don't have created an real impact. Durante los años, pues, ¿cuál es el impacto real now, del teatro? The real pues hacer, of theater. Siempre ha sido el mismo, it's always poner, been the same poner a dialogar nuestras realidades. Poner a dialogar las realidades que estamos conviviendo todos. Pero si no logras but if you don't no logras de ninguna forma que esas realidades lleguen a tu contexto, es decir, que la gente lo vea. Context, that people see it. Algo estás haciendo mal. Then o también you el do something wrong, o sea, algo en el contexto no está funcionando. ¿No? Something doesn't work in entonces, the context. So, perfecto. Automáticamente, okay, automáticamente. So ahorita sí. Automática. Oops. Microphone is gone. automáticamente te vuelves ya entraste al sistema de comercio, ya you entraste al sistema de mercado already entered libre. The system ya of te volviste free market. Parte de ese you sistema part of the en donde la cultura es un producto, product, en donde el producto cultural tiene que tener interés, en donde el producto cultural interest, tiene que tener atractivo no solamente para ti, sino para you, los programadores, para los gobiernos, que son los que financian el 90% de las cuestiones culturales en el mundo. Lastimosamente es muy poco privado very few private financing, al último para el espectador y entonces and nada más ya para terminar me acuerdo de end. Una frase I que me decía sentence, un profesor que yo estimo mucho me, que se llama Ricardo Díaz y que su cultura de vida Díaz. Siempre me ha parecido entrañable que él estuvo en el aquel Yugoslavia, Yugoslavia hace unos años then, estuvo estudiando ago, y yo le decía, there. Es que and yo era estudiante y le decía, yo quiero salir, and quiero, student, quiero llevar him, mis obras al go mundo, out, quiero viajar y él me decía, sí, es bueno salir, es bueno, okay, es bueno para que te des cuenta que todo es igual. Pero hay que salir para darse cuenta de eso. Entonces, creo so, que un poco ahí dejaría la reflexión de, sobre el producto latinoamericano. Gracias, Damián. Thank you, Damian. Otro lugar, ¿no? Interesante la cuestión de la paradoja que plantea Damián, que hay que volver sobre eso and también. Bien, y finalmente cierra esta primera parte de esta conversación Héctor Ponce. Hola. Hello. Se escucha bien, ¿cierto? Listen well. Bien, yo voy a leer. I'm going to read. Pero voy a leer 6 minutos, 7 minutos. Only 6 minutes. Titulé esto provisoriamente de fronteras y umbrales. Quiero empezar mi exposición retomando una vieja discusión de las ciencias sociales. La epistemología y la filosofía de la ciencia. Social sciences, epistemology. Se trata de discutir. O mejor sciences, dicho, problematizar el uso indiscriminado de categorías que usamos frecuentemente para entender o clasificar derechamente aquello que nos define o identifica como latinoamericanos. El peruano Antonio Cornejo Polar solía decir que precisamente el uso recurrente de préstamos metonímicos conduce irremediablemente a la confusión. De tal modo que no es lo mismo hablar de teatro y también de otras formas discursivas, mestizo, transculturalizado, heterogéneo o híbrido. Cada una de estas etiquetas resume un campo interpretativo en el que subyacen cuestiones epistémicas no necesariamente coincidentes, y que hacen de toda caracterización un intento forzado de síntesis y desproblematización. Partiendo de la base que toda aproximación al campo de la producción de discursos tiene el riesgo de encapsular aquello que a todas luces se resiste a una denominación categorial, hablaré de prácticas teatrales y escénicas en tanto fronteras
in terms of frontiers that act as the space for sending and resending discussion. By understanding the idea of frontiers, something that precisely do not separate or delimit, I conceive the idea of theatrical things as an ethics or social theater in constant movement, as the ideologies are not systems. Idea de Marc Angenot, the idea of Marc Angenot refuting Isaac Lucef. Tampoco la producción escénica constituye un cantón o una región delimitada. Has got a determined deseo, space, más o menos regardless the desire, por parte de quienes representan el centro, by those who represent the center of ignoring or forgetting. Tomemos dos ejemplos opuestos. Let's take two examples of understanding of systems of representations. Por un lado tenemos la producción on de un grupo hand, emblemático we have, de Yuyashkani, y por otro, the production of Yuyashkani, and the other from Argentina in the last decades. Me refiero a Mauricio I'm talking about Mauricio Cartún and Daniel Veronese. Sé que todo I know that all attempt of synthesis pero como tengo unos pocos is vain, but as my minutes are short, I want to insinuate a couple of problems associated to the field of theatrical production in Latin America. We can think that although in one of them, in Yuyashkani, memory is a resource to rebuild precisely this map of making the Peruvian territory a heterogeneous field, both at the level of a base and at the level of the discourse. En el otro, in the other one, también, we have, en el otro, in the other one, un ejercicio it is de also memoria, an exercise of memory, a biographical, and from the neighborhood y más memory, in a the context of Cartoon, de una and very close to Veronese. The revision si of quiere, what the realism is in Veronese. This revision is formal, not just a formal exercise. A mi juicio, it is the response que busca to a research that wants to answer the sense of realistic en un contexto de acting crisis, or performance que in the context of crisis, which is in Buenos 90, Aires in the 90s that was projected in Chekhov and Veronian as well in the last decade. Algo que está por hacerse, no hay ninguna critical history of Latin America, there is no algo que está such a thing in Latin America, something to be done yet. Antes or to be de periodizar before o ensayar síntesis de temas o referentes, lo recomendable sería aproximar some, un intento de lectura some, a la base kind de producción en la que aparecen inscritos los discursos, destacando la diversidad de marcos de referencialidad y de practicantes. La manera como se conforma seeing, un canon y las fuerzas is que luchan por establecer criterios y sistemas de validación de dicho canon. To validate Chile this canon. Puede ser un ejemplo Chile y este mismo example, festival, and this sin festival ir más lejos, might be para entender la dificultad understand del the difficulties of this problem. Con una escena reducida a las expresiones metropolitanas to the metropolitan y a una organización que controla hasta la propia estructura de sentimiento de las audiencias, feelings of the audiences, it's very conciliar, difficult dijimos, to la idea conciliate these ideas an organization that controls the feelings. It's very difficult then to have the idea of heterogeneity when those metropolitan sensors are the ones that legitimate and validate the ways that the criticism allows then to come la into a pattern, a kind of a pattern. Method. I'm talking about frontiers, the semiotic frontiers, and the frontiers developed by anthropology. It's a continuum. Por un lado vamos del núcleo hacia la periferia, we come from the nucleus to the periphery, and from the other hand, from the periphery to the center or the core. It is an idea that we can read in complexity with the category of frontier proposed by cuando, Marc por ejemplo, Auger, nos señala when siguiente, he said, dice la frontera no es una barrera, is not a barrier, sino un paso, but ya que señala al mismo tiempo la presencia del otro the presence of y the la other posibilidad de reunirse and the possibility con él. Of, gathering cierre or meeting de la cita with o him. Referencia. En un sentido parecido, el griego Stavros, Stavrides, piensa la ciudad como un espacio the Greek, de umbrales, things the city as a space of frontiers where we have the possibility of creating these
el arte de frontiers and en otro. The theater is the art of becoming the other. The interesting thing is that we can read the phenomenon of a theater in terms which are much more friendly. ¿Qué sería entonces what would una be then un a frontier according to this reference? I believe that at least there are categories which are coherent with the framework of inscriptions where these are. Es una zona de tránsito o de flujo. Y la manera más contemporánea de entender la existencia de teatralidades latinoamericanas estaría dada por la presencia en nuestros países de una fuerte movilidad que cambia los barrios de la ciudad y los centros de interacción. Trabajo Sucio, directed by Marcos Guzmán, where the passage de un joven haitiano a un actor de tez blanca, el proceso de trasvasique del rostro, reafirma el mismo principio artodiano, yo soy el otro. Esa es precisamente la consigna que Estabrides logra colegir cuando dice estar en un lugar con el aroma del otro, al menos por un instante. La idea de frontera, sin frontera, creo entender que frontier, es el lema. I believe that that's the motto of the festival este año, proposed by FITAM, Debemos también hacernos cargo de la dificultad de nombrar. Debemos también Debemos también hacernos cargo de la dificultad de nombrar a las formas periféricas que condenan a la frontera, que representan un núcleo o centro representado por un canon. Bien, gracias, Héctor. Thank you very much, Héctor. Hay tres ponencias, we tres tonos también, diversos que dan para pensar cosas, ¿no? La idea de exotización, la variedad de imágenes, la ambigüedad que implica esa construcción de una otredad, que en definitiva está exotizada más que recuperada en su condición de otro, ¿no?
Por otra parte, imaginar que esa otra edad misma habría que entenderla siempre como frontera, más que como una identidad clara o distinta, es una otra edad heterogénea y que se negaría, según lo que planteaba Héctor, a cualquier manera de definición o de estandarización o de canonización. Y finalmente, esta misma imposibilidad puede estar en la experiencia de un artista que vivencia precisamente lo que es la paradoja de la producción artística hoy, ¿no? Que en el caso del teatro también derrama hacia el problema de lo individual y lo colectivo, pero que básicamente importan a propósito de arte versus mercancía, ¿no? Y la instalación de estos dos marcos, digamos, de referencia que son diversos. Se abre la palabra, en primera instancia, no es para preguntar necesariamente, sino que también para refutar, para agregar, para disentir. Express your dissent, give eso, a comment. ¿No? Así que abierta la palabra para que quienes quieran partir, digamos, en este diálogo. Ahí hay un... Van a ir pasando un micrófono. They are going to hand around the microphone. So. Hi, my name is Gerardo Salinas. I'm a playwright from Gavies. It's a theatre in Belgium. And I do have an answer and a question to Claudia. Well, to some extent to the three. The first answer is what wants Europe to find when they go to Latin America? Part of the dialectics in the colonizer from the position of Latin American has to do with the fiction of the white Europe, which is a fiction because at this moment, in all the more relevant urban contexts, the boomerang of mestizaje and colonialism is landing heavily with we do have now more sort of we have three representatives of Belgium, Daniel Córdoba, a Chilean, myself, and Argentinian-born, and other nationalities building this current Europe. What do I want to find when I look for Latin America? Do I look for allies, for anti-colonization struggle, colonization of the arts, of the words? What am I looking for outside Europe? My question is, what is Latin America searching when it goes outside? It still maintains the fiction of white Europe. At this moment, I think that the works, the urgent works to do, or we can see mestizage, lots of creators and artists, distribution of the economy of arts in Belgium, which is a center, very strong center for contemporaneous art, is in a crisis because audiences in itself, and at this moment, it's a kind of search. We are searching for a new theater, a new art, which could represent Europe, which today is the world it is. And that's why is my question, what do you look for when you go to Europe? Bien, gracias. Well, thank you. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esta idea de la ficción de la Europa blanca. Y creo que también mucho de nuestro esfuerzo latinoamericano por cuestionar esta empresa colonial que sigue vigente y este eurocentrismo que sigue vigente ha sido precisamente la confusión en la escena de la discusión contemporánea, la discusión entre, la confusión entre Europa y el eurocentrismo.
and Eurocentrism. Creo que yo finalmente me estuve refiriendo I al eurocentrismo. Referred to the Eurocentrism. Y que sigue ahí, digamos, and y que tiene sus efectos. No tampoco es solo una ficción. Creo que efectivamente en la imagen de esta Europa blanca es parte of de una discusión que desde el mismo mundo de la cultura se está haciendo. Y ¿sabes qué? Yo más que entrar a ver digamos que otras cosas yo podría incorporar ese diagnóstico en el que concuerdo, creo que una cuestión interesante de resolver acá, porque en un principio Mauricio decía polemicemos. Yo estoy de acuerdo que hay que polemizar siempre, pero también, ¿sabes qué? Llevo tantos años en encuentros donde todo el mundo termina peleando que me he dado cuenta que lo difícil es lograr acuerdos. Y finalmente la política, si nos vamos a situar en el espacio de la política es la posibilidad de construir puentes y acuerdos. A mí me parece que de este tipo de discusiones, por ejemplo, un acuerdo interesante sería ver que nadie tiene el cuento resuelto. Así como en América Latina llevamos dos siglos discutiendo cómo nombrar esta parte del continente, porque no es todo el continente tampoco, cómo nombrarlo, cómo dar cuenta de esa heterogeneidad que mencionaba Héctor, cómo finalmente discutir con paradigmas anteriores que estaban vinculados a discursos de poder, que estaban vinculados a sectores sociales y que también simplificaban, me interesa mucho ver que también ese ejercicio se hace en Europa. Y se hace en Europa precisamente por toda esta heterogeneidad y por todas estas periferias que tiene el propio continente europeo y por sus propias colonizaciones internas. Y me parece en ese sentido, yo he aprendido mucho de lo que he revisado anteriormente sobre escrituras de autores indígenas. Por ejemplo, no es raro que en el discurso de construcción política indígena sobre autonomías y sobre autonomías nacionales, muchos de esos referentes tengan que ver con los colonizados de Europa. Muchas de esos referentes tengan que ver con el pueblo vasco, con los bretones, etc. Entonces, me parece que es interesante ver que en este ejercicio también Europa necesita, y en ese sentido el mundo de las artes es fundamental, renombrarse y repensarse. Y lo que mismo tú mencionas, esta Europa morena, hay por ahí otros que están hablando de Afro-Europa. Me parece Brown que esa tensión, más allá de que son todas palabras que nunca van a dar cuenta de una totalidad, yo discuto en ese sentido, por ejemplo, si en América Latina hablar de Indoamérica, estudiando yo temas indígenas, me parece pertinente. A mí me parece que no. Porque sigue hablando solo de una parcialidad. O los compañeros indígenas que están hablando de Abyayala, que era el nombre cuna para mencionar el continente, también me sigue pareciendo incompleto. Más aún me sigue pareciendo problemático desechar la categoría o la posibilidad siquiera de pensarnos como una totalidad, porque creo que ahí el empeño de los centros metropolitanos es fragmentarnos. Entonces creo que en sí la posibilidad de pensarnos como una unión o cultural, e incluso ya que Mauricio me puso a la extrema izquierda, yo pensaría en una unidad política. Creo que el sueño bolivariano, la verdad es que a mí no se me pierde nunca del horizonte. Pero yo sí una idea considero problemática de lo que tú me mencionas. Si Latinoamérica sostiene esa ficción de la Europa blanca, te diría que sí, pero te diría que podría ser un poco peligroso que en términos históricos eso equivalga a equiparar responsabilidades. Me parece que no es tu intención, obviamente, pero me permite a mí también decirlo. Por supuesto, yo te diría, ¿qué buscan los latinoamericanos en Europa? Por supuesto que buscan la validación. Eso es cierto, muy cierto lo que dice acá el compañero. No estamos discutiendo esta colonización, estamos discutiendo la jerarquía, estamos discutiendo nuestro lugar en el mundo. No tenemos todavía la opción de resolverla, ni siquiera sabemos si la tendremos, digamos. Y también en ese sentido, introducir heterogeneidad nuevamente ahí. ¿Quién buscaría esa validación y por qué? Y en ese sentido, las élites, gobernantes en otros países, buscan un tipo de validación y otros actores sociales buscan otro. Sin contar a los mismos inmigrantes, digamos, apaleados, que lo que buscan es otra posibilidad de vida. Entonces, también eso requiere de
de una problematización. Y sí es cierto, digamos, la relación colonizador-colonizado es dialéctica. Y efectivamente los colonizados buscan un reconocimiento de parte del colonizador, pero también eso está largamente discutido de cómo finalmente también esa relación puede ser de desprendimiento y de crítica. Y no estoy hablando de un desprendimiento imposible, por ejemplo, estar fuera del mercado. En ese sentido me parece súper relevante lo que menciona aquí el compañero, porque la verdad es que ni siquiera se trata de demonizar el mercado. Yo soy una persona de izquierda, obviamente, pero también sé que el mercado no nace con el capitalismo. El tema es el mercado capitalista, el mercado neoliberal hoy día y el mercado colonizado. Esa es otra construcción histórica. Y en ese sentido, sí, yo quisiera decir que las responsabilidades nunca son equiparables y en ese sentido nuestro desafío es continuar con una larga tradición histórica en este continente que es el de discutir esos vínculos. Y tal vez el día de mañana, que nuevamente surja una coyuntura donde no busquemos un reconocimiento donde nosotros nos vamos a adecuar a esa demanda, sino un reconocimiento donde tenga que ver con que el otro también aprenda a demandar nuestra problematicidad, nuestra heterogeneidad y reconocerse en nuestras historias problemáticas también las de ellos. Porque a propósito de eso, la imagen de América Latina como un lugar de mafia, de corrupción, y eso no existe en Europa. Claro, o sea, pero perdón, el mismo Chile, y con Chile esto quisiera cerrar, Chile tiene una historia colonial, que se ha destapado en los últimos 20, 30 años en el espacio más público porque los intelectuales mapuches están señalando. La historia de la izquierda en Chile ha sido identificar el problema capitalista y el problema eventualmente imperialista, muy en un segundo plano. Pero ¿dónde está el colonialismo con los pueblos indígenas? ¿Dónde está el colonialismo con nuestros países vecinos? El colonialismo que ahora nos revienta en la cara con su beta más racista a propósito de los inmigrantes afrodescendientes. Entonces nosotros también nos tenemos que reconocer en esa problemática. Entonces en ese sentido agradezco tu acotación de que efectivamente Europa es una ficción dominante, esa idea de Europa blanca. Creo que un aprendizaje es identificar los términos. Y me parece que continuar confundiendo Europa con Occidente y con el eurocentrismo y con el imperialismo, no. Y ahí yo me quedo con una frase de un poeta negro maravilloso que seguramente ustedes lo conocerán, porque es una reescritura anticolonial de una obra de Shakespeare, que es M.C. Ser, cuando él dice: el colonialismo no es Europa, el colonialismo es la enfermedad de Europa. El colonialismo es Europa's illness. Ah, perdón. Allá y acá después. Hola, mi nombre es Kion. My name is Kion. I am a Chilean playwright. I work in the United States, although I'm Chile. I'm from Chile. My question is very general for all of you. To start with, I understand that all the issues discussed by Claudia are very open in the United States as well. We're discussing that in social justice and how to talk about equality and equity with people which are not white, and this incorporates the Asians, the black ones, the lesbians, or the disabled. And within this context, there is this kind of a sovereignty of the white in the United States, which is quite discussed today. And this kind of supremacy is different from imperialism that is discussed in this panel. And imperialism, the American imperialism, the Eurocentrism of our aesthetics as theater people is different because as artists we look for acceptance and recognition of this European aesthetics. But in the Chilean context, I believe that different from other countries as the second language is an indigenous one. In Chile specifically, the second language after Spanish is English. So within this context, the relationship that we have as Chilean artists with the hegemony of American neoliberalism is different from this European aesthetics that as artists we have as a tradition. So I just want to present this as an idea
to see how do you, or what do you think about that? Una broma. Ustedes, yo los veo bien aburridos, ¿eh? I saw your faces and apparently are quite boring. no tanto, dice. No, not that much. Un horario de siesta. It's siesta time. It's a nap time. Yo creo que hay cosas diversas que se están planteando y que podrían ser parte de una conversación que me imagino que ustedes después van a seguir en la cena o mañana o cuando vayan al Costanera Center o hagan lo que hagan, que yo creo, claro, exacto, que ustedes cuando salgan van a seguir discutiendo, y que el gran problema tiene que ver fundamentalmente a propósito de la leyenda o etiqueta del festival este año, es la discusión en torno a ciertas categorías y a ciertos problemas que incluso aunque nos parezcan que son exclusivamente latinoamericanos, son problemas globales y son problemas que hacen estallar incluso la idea de globalización como unificación de las cosas. El gran problema es que incluso nosotros, los analistas y los creadores, los artistas en general, deberíamos atender a entender la realidad de producción cultural o discursiva de una manera menos clasificadora in a less o categorizing or standardizing. Tal vez a lo mejor es como way. Observar Maybe que just, los problemas pueden ser locales, pero al mismo tiempo local, globales en la medida que global, el gran tema contemporáneo es la movilidad, son las migraciones y es el lugar que buscan algunos países pobres, ¿cierto?, por acercarse a esos bienes materiales y simbólicos que no tienen en sus países de origen. Es interesante lo que acaba de decir recién ahora nuestro amigo, ¿cierto? No entendí mucho coreano, chileno, chileno-coreano, norteamericano, pero es interesante el desafío porque podríamos decir un artista diglósico. Y los lingüistas tienen una expresión, la diglosia cultural, que te permite vivir y hablar al mismo tiempo dos lenguas o más. Es muy interesante. Es lo que le pasa a algunas personas en Canadá, independiente de si que estén en Quebec o no, pero es la idea de estar pensando al mismo tiempo en dos idiomas. Hay un país latinoamericano que lo hace todo el día, que es Paraguay. Hablan todos y conversan todos en español o en guaraní. A nosotros no nos ocurre lo mismo en Chile, me temo que en Argentina tampoco. La posibilidad que estemos hablando esos idiomas. Es interesante lo que se planteaba también, yo quería opinar con respecto también al lugar de lo cultural y del mercado. Yo creo que tampoco hay que demonizar la instancia de un mercado, porque creo que, de hecho, tú mismo lo dices, todo artista quiere ser también reconocido. Y el reconocimiento a veces pasa por claudicaciones. Y una de las claudicaciones no es necesariamente vender el alma al diablo, sino que claudicar es, por ejemplo, entrar en un sistema de reconocimiento, entrar en una lógica de mercado, y eso significa transar ciertos principios. A mí no me parece en sí un problema radicalmente perverso. Perverse, o que debemos obviar, lo que me parece es que la escena o este tipo de realidades como las que te encuentro deberían permitir discutir la cuestión y a veces darnos cuenta que Europa construye ficciones como también Latinoamérica las hace. Toda vez que nosotros nombramos o construimos retóricamente un espacio de interpretación, ficcionamos. Todo ejercicio retórico es ficción.
Eso no significa que nosotros no existamos como Latinoamérica, porque tenemos una identidad, pero esa identidad, como decía también Claudia, en un principio es una identidad que está permanentemente en revisión. Y entonces no es estática, no es rígida, sino que se modifica. En ese mismo sentido, Santiago de Chile y Chile en general, así como otros países latinoamericanos, han tenido que ir modificando sus lugares con respecto a los sistemas de legitimación de obras y mercado de obras. Imagínense que si esto le pasa al teatro, las artes visuales, ni que decir, la literatura y otras industrias culturales. El problema no es la industria cultural. El problema es que la industria cultural de acogida o espacio de representación a distintos sistemas de producción de discursos. Y que no quede solo un sistema de producción legitimado porque sí. Creo que hay que entender que también las muestras, como toda antología o selección, es una selección que hace un grupo de personas, y esas personas tienen un sistema de valores, una ideología determinada. Por lo tanto, siempre hay un filtro. Creo que me excedí. Thank you very much for the panel, and I'm a North American. I have a program which finances plays, dances from Latin America in the US. And every day I speak with programmers from all the countries. I don't know whether this has to do with language or whatever, or lack of studies. People seem to have an idea of Latin America as if it was very monolithical. And I would like to hear comments of the panel to this subject. To migration in the United States, this is a very important subject, very relevant subject, and the programmers today are thinking a lot of that. But it's a very personal subject. Every country's got its history, its unique situation, and I would like to hear your thoughts on that. Sí, ¿quieres? Sí, a ver. Well, sí, creo que pienso que el tema de la migración es un tema caliente del mundo ahorita. Migration is the hot subject of the world right now. It's not only a subject Y es el tema caliente aparte en los países ricos que son los que acogen la migración, que son los que de alguna forma también estructuraron las condiciones para que ahora la migración sea de esos tamaños. Aquí lo interesante también es pensar, yo creo que sí, entiendo lo de lo monolítico. Sí es cierto que hay una especie como de avance político estático en Latinoamérica, o por lo menos así se siente. Pero también es cierto que eso no sucede en todos los ámbitos. Especialmente para mí, creo que en el del teatro es donde no sucede. Creo que en el del teatro hay un desarrollo de pensamiento muy específico que cada vez logra una mayor amplitud y especificidad sobre la condición latinoamericana, que es una condición perpetua de caos, pero no a nivel queja, no a nivel, sino a nivel exposición de vida. Y eso creo que es una de las ganancias artísticas que tiene el teatro y que aparte define una identidad muy específica sobre el hacer, ¿no?
Lo que tal vez el peligro que yo veo es primero a mí una de las cosas que me llama la atención es no mucha gente viaja a Estados Unidos, no mucha gente que yo conozco, por lo menos en México, de grupos, incluso grupos que viajan muchísimo, viajan a Estados Unidos. Estados Unidos es como una puerta, a pesar de que estamos ahí pegados, la relación entre Estados Unidos es un problema para México. It's a problem for Mexico, still. No, no sé. Para todos. Well, entonces, pero no viajan, no acceden. Pero también es al revés. Los festivales que a mí me ha tocado viajar por el mundo, los grupos de Estados Unidos no acceden a los festivales, no existen. Hay una especie de lógica de mercado interno en Estados Unidos que tiene que ver con una especie de complacencia artística política de que el mercado es suficiente para hablar de los temas políticos que a ellos les interesan. Y que en este caso es el de las migraciones. Es algo que también sucede en países como Alemania, por ejemplo, en donde el tema de la migración es caliente, y en donde la gente de Alemania te dice tú habla de la migración y tendrás un teatro, ¿no? Y curiosamente yo fui a un festival y de las 15 seleccionadas, 4 eran sobre la migración. Entonces, no son casualidades. Y no es que Latinoamérica no hable de la migración, pero creo que Latinoamérica habla más del fenómeno político-social que concierne a la devaluación de la clase en sí misma, y en eso está implícita la inmigración, ¿no? Y eso para mí sí me parece fundamental a nivel artístico. Creo que ahí sí hay una ganancia absoluta por parte de la identidad, si es que podemos o puedo ser tan obsceno como hablar de una identidad latinoamericana a nivel teatral. Creo que ahí sí hay una ganancia, y creo que tampoco es gratuito el que de repente Latinoamérica sea parteaguas absoluto a nivel teatral en los festivales del mundo. Is now present on the festivals of the world. Entonces, ahí creo que yo lo que pensaría es la incapacidad de leer los temas desde donde los está abordando el país que es el residente del problema, por no exponerlos como el país que los consume quiere que sean expuestos. Bueno, lamentablemente hay que cerrar, pero yo creo que la última frase de Damián es bien interesante, ¿no? Porque efectivamente es un cruce entre los que producen y los que ven eso que se produce para llevarlo a otra parte, ¿no? El teatro es complejo porque el teatro es íntimamente cultural. El teatro, tal vez a diferencia de las artes visuales, aun cuando me puedo equivocar, parece ser que es un arte muy localizado, ¿no? Y por eso creo que este tipo de discusiones no son discusiones secundarias, creo que están en el centro mismo del trabajo que usted realiza. Esta es apenas el inicio, he aprendido a ser un pequeño activador de movimientos neuronales del cuerpo y del corazón también, ¿no? No está nada separado. Y el calor nos afecta a todos y en todas partes. Entonces, les quiero agradecer su asistencia, su atención, y lo quiero invitar, dejar invitado para lo que viene la semana. María José va a cerrar el panel. Muchas gracias. María José is going to close the panel. Gracias. Primero, gracias. First of all, thank you to everybody. Thank you for your words, for your thoughts, to share them with us. I would like to inform you that tomorrow at 10 o'clock in the morning in the Hotel Crown Plaza, we will have